a continuación. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para nuestros televidentes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a expresar nuestra gratitud a los amigos de Evento Show de la ciudad de Maracaibo por la invitación que nos hicieron al Moto Show Zulia 2013, el evento de motos más grande del lado occidental de Venezuela, en el lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Saludos a Norco Infante y en fin a todos los muchachos, y vamos a presentarles el primer especial o el especial de lo que fue este evento motero. Entonces, vamos a mostrarles piques, eliminatorias de baile, concursos en tarima, premiaciones, reconocimientos. Vamos a mostrarles también quiénes son los que siempre están con nosotros para que se comuniquen. ¿Qué fue lo que ocurrió? La eliminatoria del concurso en tarima del baile de Moto Show Zulia 2012. La primera eliminatoria Moto Show Zulia 2013, perdón. ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Solteros! ¡A ver! ¿Dónde están los moteros que no tienen acompañante? Te van a joder, tío. Ok, posición de ataque. Abrimos las piernas, flexionamos las rodillas, nos volteamos la espalda. Abrimos piernas, flexiona las rodillas, saca pompi, saca la lengua. Chacha. Y dice DJ. Ahí está. Ajá. Yo quiero que lo haga de frente para que ustedes vean la cara que ponía. Así era. Y ella no quería bailar. Dale nuevo, DJ, a ver. Ahí está. Ahí te cabima, vamos. Ok, novio. ¿Dónde está? Seguridad, por favor, sácame eso. Demuéstrale por qué se tiene que casar contigo. Ahí está. Ya va, ya va. Dejé casarte y te asustaste. Tienes 5 años, tienes 5 años. Tienes 5 años de novio. Ay, ya te quieres como hermano ya. Ok. A ver, por favor, de espalda. De espalda, de espalda. Posición de ataque. Abrimos las piernas, flexionamos la rodilla, sacamos el. ¡DJ! Está chamata esa, padre. Está como conectado 220. ¡Un aplauso, señor! ¡Un aplauso! ¿Está por aquí? Venga, eso por acá. Ok, novio. Claro. Ah, no, yo no soy adivino. Soy adivino, pues. Yo no sé si el chamo es prima. Marido. Mi futuro es con. Lo obligó a casarse, ahora sí. Papá, en este momento el chamo cayó de largo a largo. Lo obligó a casarse. Ok, posición de ataque. Levante la mano. Volteamos. El chavo está de la mano. Abrimos las piernas, flexionamos las rodillas, sacamos el bobby, sacamos la lengua. Momento, momento. La lengua, la lengua. Vino para allá, sacamos la lengua. Esta chava tiene mal de zambita en la lengua.
DJ, dice. ¡Aléjate, Satanás! ¡Ay, señor! ¿Viste, entró el espíritu? No, de verdad. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Excelente ese baile. Las chicas se fajaban, las zulianas. Muchas de ellas, pues, eran del mismo estado Zulia, del mismo Maracaibo. Otras venían de otras ciudades. Pero veamos ahora, al fin, quién se ganó el premio en ese concurso de baile, porque faltaban una o dos concursantes. Ese chavo, ese. Ese es mi pana, ¿eh? Aquí. ¿Pistola? No, no, aquí está coincido, ¿eh? Ok, posición de ataque. Tomen bastante fotos, muchachos. Yo no le digo cómo se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Twitter? Posición de ataque, abrimos las piernas, flexionamos las rodillas, sacamos el diacho. ¿Qué tipo de pantalón es eso, eh? Ah, ese es DDG. Tan pegado como su cuerpo. Después dicen que hay acaparamiento de carne. No hay. DJ, por favor. Chacho, ¿estás rico? ¿No es, no? Sí, sí, estaba así. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, vale, ¿ah? Bueno, aquí el punto es, sí, señores, la ganadora se va a llevar un viaje, ¿ok? Un viaje para su casa en Buceta. Ok, aplausos a la chica número uno. Y los amigos, los aplausos, aplausos, echamos un rato. Aplausos a la chica número 2. Esta gente le falta cerveza. Aplausos a la chica número 3. A la chica número 4. Aplausos. Aplausos. ¿Cuánto gustó eso? ¿Cuánto gustó de todas? Está bien. A ver, número 3. Número 2, 1, 4, la ganadora, la chica número 4, señores, aquí tenemos, mira, un tostito que lo va poniendo ya, que combina, ¿ok? No, encima de eso se va a ver. No, mentira, un aplauso para ella, por favor, un aplauso. Muchas gracias, muchachos. No me estoy abrazando aquí delante, van a que van a hacer de chile. No, mentira, aplauso para todas, por favor. Ahora voy a subir a cuatro niños. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Muy bien, además Makuto, el animador en tarima, es un tipo que le pone sabor, hace reír a la gente. No, no, muy chévere. Además eso es lo que querían los zulianos. Lástima que la participación de la gente en el primer día no fue la mejor, pero bueno, ahí estuvimos. Norky Infante, usted que fue organizadora, usted que en este evento se metió en el cuero de los moteros, además usted que trabajó incansablemente, y gracias por la invitación que nos hizo, por todas las atenciones que tuvimos. Dígame usted, hábleme de este evento, Norquis. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los colombianos del mundo. Mi nombre es Norquis Infante, soy la gerente de Producciones Event Show, quien organiza Motoshow Zulia. Estamos ahorita en el autódromo compartiendo con un grupo de moteros una competencia que vamos a llevar a cabo de cuartos de milla. Bueno, estamos tratando de que la mayoría de los mejores se lleven los mejores premios. Bueno, Norquis, ¿qué ha sido lo fabuloso de este evento? Bueno, creo que hay muy buena respuesta de los moteros de toda Venezuela. Sí, realmente ha habido una buena participación de los moteros a nivel de Venezuela, a nivel nacional. Están muy contentos por el encuentro, ya que teníamos 4 años que en Maracaibo no se llevaba a cabo el evento. Hoy por hoy lo estamos retomando y ha sido de verdad una aceptación bastante importante.
idea es continuar llevando a cabo este evento. Más adelante sabemos que la participación va a ser masiva, totalmente. Bueno, y los esperamos a ustedes también, hermanos moteros de todo el mundo y de Colombia, por supuesto, que nos acompañen para el próximo evento. Les estaremos enviando toda la información y programación a través de José Velázquez para que nos acompañen y puedan disfrutar de la maravillosa cultura que aquí en el Zulia tenemos para ustedes. Y por ustedes queremos recibirlos con un agrado inmenso. Y listo, para el próximo año 2014 en octubre. ¿Okay? Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas, bien Norquis Infante, excelente. John Aguilar, de un motoclub de Maracaibo, tiene una moto que llegó a Venezuela, las únicas motos nuevas que están llegando, motos chinas, las únicas, lástima. Pero esto es una moto bonita y parece que es una moto buena. ¿Será cierto que esta moto china importada por la Benelli italiana es tan buena como la describe John? ¿Sigue usted? Motores de Colombia, somos de aquí, de Maracaibo. Estoy hablando de representación de... ¿Motoclub? Motoclub, Stream Boy Maracaibo. Bueno, por aquí, todo bien. Saludando a la gente allá de Colombia. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John Aguilar. John Aguilar, ¿qué motos tienes? Ahorita estoy en un Empire RK6 de los nuevos. Tiene mucho, si yo le digo, bueno, me voy a llevar la moto tuya. ¿Una Empire? Una Empire de las nuevas, sí. RK6. Yo monto la aquí para que... Acabando de salir de un Suzuki 2009. Hábleme de esta motocicleta, esas motocicletas son nuevas, son último modelo. Sí, son nuevas, tú vas a un mercado. No quiere. Son de las que recién están autorizadas por el gobierno, porque las otras marcas no están autorizadas. No están autorizadas por el gobierno, así, hijo de man. Son buenas para andar tranquilo, andan bien. Vienen tres modelos, viene la naranjada, viene la gris, viene la blanca. Bueno, ¿esta moto qué cilindrada es? Háblame de ella. RK6, como un 600, cuatro cilindros. RK6, cuatro cilindros, sígueme hablando de la moto. Bueno, y... ¿Qué frenos trae? Trae frenos Membro, línea de carrera. Monochop también la veo. Monochop. Trae motor Benelli. Veo que también trae doble sosto de salida bajo y coin que le da mucha elegancia, mucha presencia a las motos. Bueno, ¿cuál es la situación de Maracaibo? ¿Por qué la gente ha estado como tan apática en venir a los eventos moteros? Porque Maracaibo es uno de los estados que queda más retirado de varios estados. Muy lejos, a la gente se le hace difícil llegarse hasta allá y eso. Y otros inconvenientes que han tenido el estado respecto a los motorizados. De resto. Bueno, hay problemas de seguridad. Los problemas de seguridad. Pero que eso en general en toda Venezuela, no solo en Maracaibo, ¿no? No, eso es en toda Venezuela. Lo que pasa es que le tienen miedo a Maracaibo, no sé por qué, a los maracuchos. Porque son más entrones, igual que en Colombia. Bueno, muchas gracias, despídete pues. Ok, hermano, hasta luego. Pérez. Bueno, ¿y tu nombre? Álvaro Pérez. Álvaro, ¿cuál es la ventaja de estar en un evento como el Moto Show 2013 aquí en Maracaibo? Bueno, el Moto Show, la ventaja es compartir con tanta gente que viene de Venezuela. Viene mucha gente de otros estados, viene a compartir, viene a correr, viene a disfrutar el evento. ¿Y en este momento estamos en dónde? En el Autódromo de La Chinita, en Maracaibo, Estado Zulia. ¿Qué tipo de competencias se realizan aquí? Pique de cuarto de milla. ¿De motos, de carros? De motos, de carro y todo. ¿Cuál es el recorrido total o qué kilometraje total tiene la pista? Aquí son 400 metros. De pista de cuarto de milla, así se llama, pique de cuarto. Pero aquí la pista recta para el pique, pero el total de la pista son como unos 4 kilómetros. Más o menos. Bueno, ¿y está feliz, está contento del hecho de que esta organización le haya traído a otros moteros? Por supuesto, que vengan a disfrutar y a compartir aquí con los venezolanos. Gracias. Vamos a compadre. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Bueno, bonita la moto Empire. ¿Empire qué? De la Empire RKC. Es una moto bonita, tiene un diseño ergonómico bonito, vieron ustedes los exhaustos. Después de la pausa, que les voy a mostrar a los televidentes de impacto, cómo en el Autódromo La Chinita de Maracaibo se desarrollaron los piques. Y nosotros dimos la partida también mientras grabábamos.
la moto que usted quiera comprar para trabajar, para transportarse, para llevar a la familia o para generar ingresos o para chicanear, debe comprarla en donde nos apoyan a los motociclistas, en Motos y Motos. Motos y Motos le tienen los modelos 2014, totalmente nuevos, renovados. Para las mujeres, la motocicleta Agility Screen, Agility Screen, una motocicleta rápida, ágil, tipo scooter o tipo bigwheel, para que todos los que quieran comprar esta moto la compren. Es más rápida inclusive que otra moto de otra marca, que es muy famosa, pero la Auteco Agility Stream es una motocicleta con el sillín especialmente diseñado para damas. Le financian el 100% de la motocicleta en Motos y Motos. Motos y Motos, búsquela. Compre donde nos apoyan. Solamente las motos Auteco, Kinko, Kawasaki, KTM. Debe comprarlas en Motos y Motos. Motos y Motos, Boulevard Santander, una cuadra abajo de la glorieta del Parque San Francisco, en la carrera 20. También Motos y Motos, carrera 27, calle 52, en Piedecuesta, en la calle 11 con Sexta, en Girón, en la calle 45 con 26, y en el municipio de Lebrija, también está Motos y Motos junto con el municipio de Los Santos. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos, moteros, desde Bucaramanga, Colombia, para todos nuestros televidentes venezolanos. Los amigos de Maracaibo, los del estado Zulia, los moteros de Caracas, escorpiones de Valencia, los... ¿quién más? Perros del Desierto, los renegados del Zulia. Bueno, todos los clubes de motos que estuvieron apoyando en Maracaibo, los moteros del Táchira, motociclistas del Táchira, también los amigos de Caracas, los que vinieron de Cabimas, del estado Zulia, los que vinieron de la costa occidental, oriental del lago de Maracaibo, todos de todas las poblaciones, los que vinieron del Vigía, todos mis amigos que atendieron el llamado de este amigo de ustedes, José Velázquez Pereira, para asistir al Motoshow Zulia 2013. Espero que los que se perdieron el evento sigan disfrutando el año entrante de este evento. No dejemos solos a los organizadores, porque bastante esfuerzo hacen para organizar un evento de eso. Les vamos a mostrar cómo está o cómo es el autódromo La Chinita de Maracaibo. Los eventos Motoshow, la empresa organizadora de Motoshow Zulia 2013, que organizó el evento, reciben el reconocimiento y le entregan un reconocimiento al defensor de los motociclistas de Colombia. Iván León, presidente del Club Renegado de Venezuela, también habla sobre el tema. La entrega de reconocimientos a los moteros de otros clubes y a los organizadores del Motoshow Zulia 2013. Después de la pausa, regresamos. Impacto, donde usted es el protagonista. En Suzuki Motoriente Limitada, no solo vendemos motos, sino que le damos asesoría personalizada, créditos directos, repuestos y servicio técnico especializado. Al comprar su motocicleta AX4, reciba SOAT y matrículas gratis modelos 2014. Conoce la B125 2014 con sus nuevos colores. Viva Evolution, tan especializada como funcional. Contamos con todos los servicios que usted necesita. Asesoría personalizada, repuestos genuinos, servicio técnico especializado. Y pensando en usted y su comodidad, contamos con impresionantes facilidades para el financiamiento de su nueva motocicleta. Suzuki Motoriente Limitada, ubicados punto central de la ciudad, carrera 27, número 5210, teléfono 647-9888. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7677. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Todo para todas las motos en un mismo lugar? Sí, en la carrera 21, calle 41, esquina. Solo Motos La 21. Repuestos originales para todas las marcas y todo tipo de motocicletas. Solo Motos La 21. Llantas, lubricantes, accesorios. Por la compra de su llanta, montaje gratis. Solo Motos La 21. Carrera 21, calle 41, esquina. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Serramotos Girón, descuentos con locura en motos Yamaha. Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas. En Girón, Serramotos, le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales, mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado. Compre su moto y reclame obsequio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Serramotos Girón, carrera 23-3186, esquina, diagonal a la policía. En Agrofarves, encuentre todo en herramientas y equipos de construcción. Herramientas eléctricas, herramienta manual, seguridad industrial, equipos de limpieza, equipos de soldadura, energía, compresores, motores eléctricos, motores a combustión y motobombas. Con la experta asesoría de profesionales y los mejores precios. Encuéntrenos en la carrera 15-2929 o en www.agrofarves.com. Agrofarves, herramientas y maquinaria agroindustrial. Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare. Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Compre su taxi nuevo o usado. Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial. Financiamos el saldo restante y le ayudamos a conseguir las tasas de interés más bajas de Bucaramanga. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Carbón y Leña los invita a degustar los domingos y festivos los más exquisitos platos especiales: carne a la llanera, costilla de cerdo, picadas mixtas, cazuela de frijoles, sancocho de gallina, mute santandereano y las mejores hamburguesas al carbón. Carbón y Leña, calle 50, número 2717, Parque Turbay, abierto todos los días. Forplus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Obtenga su certificado nacional técnico mecánico y gases. Lo esperamos en CNT, kilómetro 2, vía Girón. Con su motocicleta en buenas condiciones, la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente. La revisión es rápida y sencilla. Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado, luces alineadas, frenos calibrados y buen estado de sincronización. Tenga en cuenta las fechas. Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Las Salinas de Bonneville, el lugar elegido para el desempate anual. Entre el hombre, los caballos de fuerza y el reloj. Para sobresalir aquí se necesita una máquina finamente sincronizada, tenacidad y coraje. Para los conductores, las perfectamente planas 12 millas de sal dura les enseñó a acelerar y a escribir sus nombres en los libros del récord de velocidad. Pero nunca es tan fácil. El clima imprevisible y la voluble sal acaban con la mayoría de los sueños de los pueblos y a veces con sus vidas. No cualquier hombre puede tener el control de una máquina como esta. Se necesita alguien con nervios de acero y décadas de experiencia en las carreras. Rocky Robinson hará lo que sea necesario para tener éxito, y eso que ha estado a punto de morir dos veces. Él controla una máquina propulsada por una planta de poder biturbo de 700 caballos de fuerza, miles de horas de investigación
ingeniería y pruebas, un proyecto de millones de dólares. El Top One ACK Attack. Y se necesita un aceite extraordinario para lubricar el ACK Attack. 8 pistones a 10.000 revoluciones por minuto por 12 millas. 605.7 kilómetros por hora, la mitad de la velocidad del sonido. Top One Oil es el único para Rocky y es el único para ti. Eventos Moto Show. La empresa organizadora del evento Moto Show Zulia 2013 en Maracaibo entregan reconocimiento a este amigo de ustedes, a José Velázquez, el defensor de los motociclistas. ¡Su ama! Ahí está la producción haciendo reconocimiento. La producción haciendo reconocimiento para el motero internacional. Ahí está. Un fuerte aplauso, vale. Para nuestro hermano país, Colombia. ¡Colombia! Colombo venezolano, ok. Ok, ahora señores, se viene la pirueta. Vamos a ver. Míralo, grábalo. Saludos a la gente del Bureo que nos acompaña hoy, mi pana José Abreu. Y Susana Mantilla, gracias. Saludos a la gente del... Saludo motero para nuestros televidentes. Yo creo que nuestra cámara de estudio me enfoque, o desde aquí alcanzan a mirar, la camisa que tengo puesta. Esta es, o como le dicen en Venezuela, esta es una franela en Venezuela. Aquí le decimos camiseta. Que me otorgó el evento y la tienen todos los moteros que se inscribieron previamente. Por eso es que es bueno preinscribirse a los eventos para que tengan esta camiseta recordatoria del Moto Show Zulia 2013. El año entrante la vamos a tener y esperamos que asistan a este evento, que no dejemos solos a los organizadores, porque bastante esfuerzo hace cualquier organizador de un evento en cualquier ciudad. Invitan a los moteros, es un evento para integrarnos y muy pocos van. Por eso yo también felicito al Negro Bolívar, que estuvo allí presente en Maracaibo, viajó en su moto BMW hasta allá, desde San Cristóbal hasta Maracaibo, a los motociclistas del Táchira. También le agradezco todos los reconocimientos que me dieron y la ayuda que me dieron los amigos de los diferentes clubes de Maracaibo. Pero especialmente a Iván León, de Renegados del Zulia. Sigue, Iván. Empezar, lo voy a contar, a ver. ¿Están todos? José Velázquez, por favor. Señores, aquí tenemos también un amigo invitado motero colombiano, señores. Un fuerte aplauso, vamos, un fuerte aplauso. Entregando el reconocimiento, señores, Renegado Zulia. Ok, vamos a contar a ver cuántos hay de Renegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Dónde está? 18. Ajá. 19 20 21. Tiene que tener moto. ¿Sí? Bien, vale, bien. 21, 22 hasta los momentos aquí. Foto. Ok, 22, señores, ok. Vamos bajando, se me pone por ahí. En el Zulia somos solamente 9. Vamos. A nivel de Venezuela, Renegado Venezuela tiene 80 miembros. En el Facebook, ¿dónde los pueden conseguir? En el Facebook, Renegado Venezuela, Renegado Zulia, Renegado Falcón, Renegado Pérez. Estamos a su orden. Vale, vale. Bueno, encantado de reconocimiento. Iván de León. Ahí va. Se queda ahí mismo, por favor. Ahí va. Se queda ahí mismo, por aquí cerca, por favor. Renegado Venezuela se queda cerca, ok. ¿Di algo? Bueno, muy agradecido, de verdad. ¡Coño! ¡Ah, qué buena ciudad! Muchísimas gracias, de verdad, a todos los involucrados. De verdad que estamos por acá en el Zulia a la orden, en Venezuela. Nuestros hermanos siempre, contáctenos. Gracias. Motoclub Carabera del Desierto. No se le olvide que el Supermercados Mercantil en el barrio Girardot tiene un nuevo supermercado, un nuevo centro para que usted compre los productos de la canasta familiar
a precios más económicos para toda la familia. Supermercados Mercantil, ahora en el barrio Girardot. Junto al puesto de salud del barrio Girardot está Supermercados Mercantil, para que usted disfrute de los mejores precios y merque en familia. Supermercados Mercantil también está en el barrio El Diamante 2. También Supermercados Mercantil lo consigue en el barrio San Alonso. Supermercados Mercantil en Girón y Supermercados Mercantil en el barrio Mutis. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Gracias a Iván León. Vieron ustedes qué cantidad de moteros tienen renegados del Zulia. Pero ahora, los moteros de Venezuela, los diferentes motoclubes, también nosotros, como el embajador de los motociclistas colombianos en ese evento, el único colombiano con su moto en ese evento, MotoShow Zulia 2013, invitado internacional, pues les quiso hacer un reconocimiento a los diferentes motoclubes que apoyaron este evento. Ojalá todos los clubes de todas las ciudades donde se organizan eventos se vinculen con el evento, en la organización y en el apoyo al motoclub o a la empresa que organiza el evento, y por eso tienen estos reconocimientos de parte del defensor de los motociclistas de Colombia. Pero yo quise traer unos reconocimientos que lo firman los clubes Dragon Bikers, Pajiraf, el motoclub Cruising for Jesus, un motoclub de moteros cristianos que está en Cali, con un pastor americano que se llama Horacio Alemán, el motoclub Viajeros de Colombia, el Lama Colombia, motoclub Calaveras, motoclub Custom Radical de la ciudad de Cali, motoclub Caballeros Templarios de la ciudad de Bogotá, Lama Bogotá, motoclub de alto cilindraje de Bogotá y otros motoclubes. Ellos me encargaron que hiciera la entrega de estos reconocimientos a todos los organizadores del evento, porque de verdad el Zulia estaba huérfano de un evento de alta calidad como el que se está desarrollando en esta oportunidad. Y por eso pues le vamos a hacer el reconocimiento a las personas que se dieron a la pela, que se dieron a la tarea, abandonar más de 6 meses a sus familias, a sus negocios, para poder organizar este evento. Que quieran decir que esto es para llenarse de plata, mentira, porque esto demanda muchísimos gastos, se necesita mucho apoyo publicitario, se necesita ir en contra de muchas personas, hacerle antesala a muchas entidades del gobierno y entidades privadas para que apoyen este evento y se pueda garantizar un evento de alta calidad como el que ustedes están asistiendo, de un bonito sitio como este lugar central y muy seguro. Por eso yo quiero hacer entrega del reconocimiento al señor José Jiménez, presidente de la organización. Asimismo queremos hacer reconocimiento a una mujer incansable que desde Venezuela me contactó en Colombia para que por favor que viniera, que mire que este evento merecía. Le cuento que yo estaba dudando porque yo no había visto un evento en Maracaibo, pero me sorprendió la capacidad que tiene esta señora para estar en todas las jugadas, tanto de la publicidad como mercadeando, como insistiéndole a la gente. Por eso logramos también a través de nuestro programa de televisión en Colombia, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, del WhatsApp y todo lo que tenemos, pues logramos convocar a mucha gente que hoy está aquí en este gran evento. Y un saludo especial para mi amigo Leonardo Canolo, que también me colaboró bastante. Ella se llama la señora Norquis Infante. Muchas gracias, un aplauso. Y finalizamos el reconocimiento para un gran amigo, motero también, y una persona que ha sido muy vital en la organización de este evento con todo un equipo que han formado. Esto no es el esfuerzo de uno, sino de muchos. Pero este también reconocimiento se lo entregamos al señor Héctor Badel, a nombre de los motociclistas de Colombia. El reconocimiento a Héctor Badel por unir los lazos de la hermandad motera colombo-venezolana con la organización del MotoShow Zulia 2013. Y ahora para... ya se lo entrego, Héctor, ahora sí, oficial. Pero sobre todo, ellos son una parte importante, pero ustedes son una parte importante. En Colombia acostumbramos a pedir, para que se sienta más que aplausos y todo, una fuerte bulla. Entonces preparemos la garganta. ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan venezolanos! ¡Y que vivan los moteros que ruedan! Crédito fácil, en una hora le aprueban el crédito fácil para que usted vaya a Agrofarve, en la carrera 15, número 2929, frente a la estación de Metrolínea con Avenida Quebrada Seca, carrera 15. Avenida Quebrada Seca está
AgroFarbet, crédito fácil en una hora. Si usted es ebanista, es carpintero, tiene un taller de mecánica, tiene un taller de metalmecánica, tiene un taller industrial, lo que necesite o para el agro, le dan a usted crédito para que compre las herramientas. Y no son cualquier tipo de herramientas, marquita china, no. Son Black & Decker, también de Wolverine, herramientas americanas. Productos con garantía y con servicio y mantenimiento. Crédito fácil en una hora. Sin cuota inicial, una hora para aprobación. Cuotas diferidas de 1 a 12 meses. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. No debe estar reportado en DataCrédito. Crédito fácil en una hora en AgroFarbet, carrera 15-29-29 o llame al 630-5401. Saludo Motero. Después de la pausa les vamos a mostrar a los televidentes cómo hubo piques. Motos, moteros, van a ustedes escuchar las conversaciones de la gente del Zulia que habla muy chistoso, habla como cantadito al final y es un acento que tienen muy, muy chévere, es un acento típico de Venezuela. Y para todo es vergación, y estáis, tenéis, ¿dónde te dirigís? ¿Te dirigís? Bueno, alguna cosa de esas así. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Impacto, donde usted es el protagonista. En Suzuki Motoriente Limitada, no solo vendemos motos, sino que le damos asesoría personalizada, créditos directos, repuestos y servicio técnico especializado. Al comprar su motocicleta AX4, reciba SOAT y matrículas gratis modelos 2014. Conoce la B125 2014 con sus nuevos colores. Viva Evolution, tan especializada como funcional. Contamos con todos los servicios que usted necesita. Asesoría personalizada, repuestos genuinos, servicio técnico especializado y pensando en usted y su comodidad, contamos con impresionantes facilidades para el financiamiento de su nueva motocicleta. Suzuki Motoriente Limitada, ubicados punto central de la ciudad, carrera 27, número 5210, teléfono 647-9888. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7677. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Todo para todas las motos en un mismo lugar? Sí, en la carrera 21, calle 41, esquina. Solo Motos La 21. Repuestos originales para todas las marcas y todo tipo de motocicletas. Solo Motos La 21. Llantas, lubricantes, accesorios. Por la compra de su llanta, montaje gratis. Solo Motos La 21. Carrera 21, calle 41, esquina. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Serramotos Girón, descuentos con locura en motos Yamaha. Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas. En Girón, Serramotos, le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales, mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado. Compre su moto y reclame obsequio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Serramotos Girón, carrera 23-3186, esquina, diagonal a la policía. En AgroFarbet, encuentre todo en herramientas y equipos de construcción. Herramientas eléctricas, herramienta manual, seguridad industrial, equipos de limpieza, equipos de soldadura, energía, compresores, motores eléctricos, motores a combustión y motobombas. Con la experta asesoría de profesionales y los mejores precios. Encuéntrenos en la carrera 15-2929 o en www.agrofarbet.com. AgroFarbet, herramientas y maquinaria agroindustrial. Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare.
Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Compre su taxi nuevo o usado. Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial. Financiamos el saldo restante y le ayudamos a conseguir las tasas de interés más bajas de Bucaramanga. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Carbón y Leña los invita a degustar los domingos y festivos los más exquisitos platos especiales: carne a la llanera, costilla de cerdo, picadas mixtas, cazuela de frijoles, sancocho de gallina, mute santandereano y las mejores hamburguesas al carbón. Carbón y Leña, calle 50, número 2717, Parque Turbay, abierto todos los días. Four Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Obtenga su certificado nacional técnico mecánico y gases. Lo esperamos en CNT, kilómetro 2, vía Girón. Con su motocicleta en buenas condiciones, la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente. La revisión es rápida y sencilla. Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado, luces alineadas, frenos calibrados y buen estado de sincronización. Tenga en cuenta las fechas. Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Four Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar. Four Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Las Salinas de Bonneville, el lugar elegido para el desempate anual. Entre el hombre, los caballos de fuerza y el reloj. Para sobresalir aquí se necesita una máquina finamente sincronizada, tenacidad y coraje. Para los conductores, las perfectamente planas 12 millas de sal dura les enseñó a acelerar y a escribir sus nombres en los libros del récord de velocidad. Pero nunca es tan fácil. El clima imprevisible y la voluble sal acaban con la mayoría de los sueños de los pueblos y a veces con sus vidas. No cualquier hombre puede tener el control de una máquina como esta. Se necesita alguien con nervios de acero y décadas de experiencia en las carreras. Rocky Robinson hará lo que sea necesario para tener éxito, y eso que ha estado a punto de morir dos veces. Él controla una máquina propulsada por una planta de poder biturbo de 700 caballos de fuerza, miles de horas de investigación, ingeniería y pruebas, un proyecto de millones de dólares. El Top One Ack Attack, y se necesita un aceite extraordinario para lubricar el Ack Attack. 8 pistones a 10.000 revoluciones por minuto por 12 millas, 605.7 kilómetros por hora, la mitad de la velocidad del sonido. Top One Oil es el único para Rocky y es el único para ti. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Moteros, motos, todo lo que hubo en el autódromo La Chinita y además piques de motos. Al final me le deja el sonido de la moto porque eso es muy chévere escucharlas. Oh,
Seguimos en Impacto. Es excelente locación para los eventos deportivos que lo deben tener todas las ciudades de Colombia y de Venezuela, y especialmente nuestra ciudad Bucaramanga en Colombia, para que la gente no se mate haciendo piques en el anillo vial. Allá tienen un autódromo, todos los moteros van a picar sus motos y también los de los automóviles van a picar sus carros, pero en una pista especialmente acondicionada, con semáforo, con tiempos, con todo, en el autódromo La Chinita, en las afueras de Maracaibo. Y vean ustedes cómo se presentó un pique entre una moto chopper o tipo custom, que es una, creo que es una Valkyrie 1800, una Suzuki Valkyrie 1800, bueno, o una Honda, no recuerdo, con una moto Superbike o una Racing, como le dicen en Venezuela. Ya, uno, dos y tres, espera. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Después de ese espectacular pique, veamos cómo un amigo de Coro, del estado Falcón, los organizadores de Motoclub Médano, del evento de Coro, le hace una invitación a todos los moteros para que asistan a su evento el próximo año, al evento más grande de motos en Venezuela. 3.600 motos fueron este año. El año entrante me imagino que irán a ir más. Y colombianos esperamos que no sean harlistas de vereda, sino que salgan con sus motos. Los del Club Racing Team y los del Club de, el grupo Dream Team Bucaramanga, pues que se programen para ir también, que no les dé miedo viajar, picar, porque van a hacer motos, piques de motos también en el evento de Coro, en el estado Falcón, y además me dieron un reconocimiento mis amigos del Motoclub Médano. ¿Sí o no, Miguel? Siga usted. Hermano de Colombia, los invitamos para el año que viene, el 24 de julio, en Coro, Venezuela, donde se va a celebrar la 14ª edición del turismo de motos de alta cilindrada Santana de Coro. Allá los esperamos. Bueno, qué facilidad hay para los colombianos. De José Vicente Roja. Para los colombianos, que son nuestros hermanos, vamos a hacer una invitación especial para que todos nos puedan acompañar este año de semana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Motoclub Calaveras del Desierto también recibió reconocimiento de parte del invitado internacional del Motoshow Zulia 2013, José Velázquez, el defensor de los motociclistas de Colombia. Un aplauso, señores, un aplauso, vamos, vamos. Ok,
bajando hasta los momentos. Renegado de Venezuela, que están unidos todos. La gente cobra. Mira los videos. Mira, 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 mira. Rookie. Se vienen los rookies. Tienen un aplauso para los boteros, señores. Vamos. Yo quiero que por favor se unan por aquí. Estén todos los motoclubs para la foto que vamos a hacer esta de aquí arriba para abajo. Vamos. Ok, ahí están los rookies. Puro uniforme. Uniforme, señores, motero de verdad. Las mujeres no van a contar si no están uniformadas. Ok. Les recordamos que los moteros tienen su acompañante y son del club también. Bueno, muchas si están uniformadas, está todo bien. Uniformadas, todo bien. Contando uniformadas, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tiene que estar uniformada. 31, hasta el momento 31 uniformadas, las que no están uniformadas no las estoy contando. 31 por aquí. Seguimos en Impacto. El Motoclub Escorpiones de Valencia, que apoyaron ese evento, que vienen de la ciudad de Valencia, estuvieron apoyando también el Motoshow Zulia 2013, apoyando toda la organización que hizo Eventos Show, la empresa de producciones Eventos Show, y nuestro amigo de esa región. Aquí están los amigos del Motoclub Escorpiones de Valencia. Y es importante. Esto es lo bueno, el apoyo entre los moteros, señores. Un evento que no pensaron que se iba a hacer de la calidad y la organización que es. Ok, un aplauso, vale, para este Valencia, vamos, vamos. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones, gracias por el apoyo. A este Valencia. Ok. Hey, pero no contaste. ¿Por qué no contaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Contado. Bueno, parece que tenemos el ganador del motoclub con más integrantes aquí en el evento, y es la gente de Rookie de Maracaibo. Así que vengan a recibir su premio. Saludos para la gente de Colombia que lo está viendo. Mandando Terra, Colombo, Venezolana. Desde el programa de televisión Impacto, defensor de los motociclistas. Programa de televisión Impacto, defensor de todos los motorizados, hasta Venezuela. Saludos a la gente de Colombia. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado todo lo que ocurrió, lo que hicimos, dónde estuvimos. Viajando a Venezuela, este año gracias a Dios que me dio la oportunidad de viajar a 6 eventos. Lo único malo que tuve inconveniente saliendo de Maracaibo a Caracas, la cosa estuvo bien en el avión. Pero de Caracas a San Cristóbal, al aeropuerto de Santo Domingo, 2 horas antes de San Cristóbal, sí tuvimos problemas gravísimos. Porque la aerolínea Rutaca, una empresa de transporte aéreo de Venezuela, es una aerolínea irresponsable que sobrevende, o sea, vende más de los tiquetes o de los puestos que le queda a un avión. Cuando uno llega al avión, resulta que ya no lo dejan subir. Me pasó 2 veces seguidas. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Cómo juegan con los turistas? ¿Cómo juegan con los extranjeros? Ahora, ¿cómo será con los mismos venezolanos? Pero les va a caber su demanda también. De todas maneras,
respeto a mis amigos venezolanos, les agradezco mucho por todas las atenciones y que ojalá lo que me pasó a mí nunca le vaya a pasar a los venezolanos. Y lo que yo voy a hacer denunciando y poniendo una denuncia penal y administrativa a esa empresa, pues que se cumple por parte del INADI, el Instituto Parecido a la Aeronáutica Civil en Colombia, que es la que controla o supervisa las aerolíneas que no cumplen, o el transporte aéreo en Venezuela. Por eso, mi respeto para ustedes, hermanos venezolanos, la gratitud de parte de todos los motociclistas de Colombia, y de verdad que mi Dios me los bendiga, y a Motoshow Producciones Evento, a Héctor, a Norqui, a todos los muchachos, muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.